Los auxiliares de la educación de Comodoro Rivadavia han iniciado este lunes la cuarta semana de retención de servicios. Hoy protagonizaron una concentración en el playón de Canal 9. Volvieron a reclamar respuestas por parte del gobierno provincial. Hoy estamos panfleteando aquí frente al canal, vamos a seguir con la medida de fuerza, se continúa con la retención del servicio como se había programado. Después a las 18 horas tenemos la asamblea en ATE. No tenemos respuesta todavía del gobierno provincial a un acercamiento para poder sentarnos a dialogar en una mesa donde se pueda solucionar el conflicto de la retención del servicio de los compañeros monotributistas, que estamos pidiendo el pase a planta. Transitoria de prácticamente de 288, había un listado de 80 y bueno, ese listado no se dio curso y bueno, hoy están los compañeros de la calle pidiendo justamente que pasen la planta y tener un salario digno como corresponde a todo trabajador. ¿Cuál fue la última vez que usted pudo comunicarse con el señor Plantey? Fue fin de semana y nos dijo que hoy, esta semana, iba a hablar con el ministro y bueno, toda la semana va a hablar con alguien, no tenemos todavía confirmación oficial para que las partes se acerquen. Estaba la intención de juntarse a dialogar, había intención de los padres también, de varios colegios, de que nos sentemos a dialogar y bueno, una de las partes no quiere. Nosotros tenemos que denunciar eso, que nosotros queremos solucionar, queremos arreglar el problema, pero una parte que es la pata que falta del gobierno provincial, sentarse a dialogar y destrabar la situación. En realidad lo que él pretende y el gobierno pretende es que nosotros levantemos la medida, vayamos a una reunión y una vez que tengamos la reunión nos diga lo vamos a pasar o vamos a empezar a pasar al compañero 3-4 meses después. No es así, ya nos pasó varias veces que levantábamos la medida y nunca teníamos la solución que pedíamos. O sea que dentro de las condiciones de ustedes se habla pero no se levanta la retención hasta que no haya una respuesta efectiva. Claro, también podemos estar en el medio de la medida, con la retención del servicio, ir a una reunión, pero en esa reunión que haya algo efectivo. Tal fecha van a comenzar a pasar o van a comenzar a entrar a planta transitoria. Sabemos que están entrando compañeros a cuentagotas de monotributistas y ellos están engrosando y son responsables engrosando la planta de monotributistas. No era así. ¿Siguen ingresando? Siguen ingresando compañeros trabajadores en negro. Parece que ser que el gobierno provincial le conviene esto de engrosar el monotributo y bueno, no pasarlo a planta transitoria como corresponde.